30 años reprimiendo al pueblo de Cuba. El gobierno legítimo de Venezuela es el del presidente Guaidó, que tiene el apoyo, el respaldo del pueblo de Venezuela. Y la dictadura de Cuba, la dictadura cubana, que yo creo que se siente también muy débil por lo que está sucediendo no solamente dentro de Venezuela, pero también hemos visto que recientemente hubo demostraciones en La Habana y en Cuba. Ellos también se sienten débiles. El embajador Trump, el embajador Bolton, asesor del presidente Trump, lo dijo en un discurso recientemente, que obviamente primero la democracia va a llegar, y yo creo que llega relativamente pronto, mucho más rápido que muchos se imaginaban, a Venezuela, pero que esa realidad, el régimen de La Habana también, yo creo que se tiene que sentir muy débil, porque tampoco es sostenible una dictadura, esa dictadura que lleva ya 60, más de 60, de 6 décadas. Eso tampoco es sostenible, y no es sostenible por el apoyo que está recibiendo el pueblo de Cuba, igual que el pueblo venezolano, internamente, pero también están recibiendo el apoyo de parte de la administración del presidente Trump. Eso ha sido un cambio dramático en la postura de los Estados Unidos, y eso ha sido un cambio muy positivo para esos que aman y están luchando para obtener su libertad. Mario Díaz-Balart es congresista demócrata por la Florida. ¿Está usted republicano? Ya le cambié de partido. Está usted siguiendo muy de cerca el tema de Venezuela. Lo invito a que sigamos conversando porque esta situación no termina ahora. Muchas gracias, congresista Díaz-Balart, por estar en Directo USA. Muchas gracias. Y nos vamos precisamente al sur de la...